esta edición de Mejor Berizo, recorremos los momentos más emotivos de la 41ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante. En esta hora, te proponemos compartir un recuerdo de la posta del inmigrante y encendido de la llama votiva que da inicio a cada edición de la fiesta. Revivimos el desembarco simbólico con el arribo de los inmigrantes al puerto local. Disfrutamos de la jornada de elección de la nueva reina provincial del inmigrante. Y recorrimos la avenida Montevideo junto a las colectividades que lucieron orgullosos su música, danzas, trajes y tradiciones. Fiesta Provincial del Inmigrante. 41 años celebrando juntos nuestra historia. Thank you.
Son recuerdos, son muchos años. Tardé en el barco 24 días llegar a la Argentina. Yo soy portuguesa, nací en Isla Madeira. Mi pueblo se llamaba Cato Tarsós. El desarraigo. Desarraigo, lo sentís. Te viene esa nostalgia. Emoción. Recuerdo. Pensar que mi bisabuelo vino y bisabuela vino a buscar el nuevo futuro acá a Berisso es una emoción terrible. Son recuerdos, son muchos años. El año 49 que estoy en la Argentina. Y tardé en el barco 24 días llegar a la Argentina. ¿Desde dónde provino? De Grecia, de Corinto. Mi pueblo se llamaba Cato Tarsós. Yo soy portuguesa, nací en Isla Madeira. La sensación de estar adentro del barco y sentir por ahí lo que sintieron la mayoría de los antepasados bericenses es alucinante. Es alucinante y lo sentís, sentís la llegada, sentís el olor, sentís. Es muy emocionante, el desarraigo. El desarraigo, lo sentís, porque yo lo viví. Entonces cuando bajás y que escuchás bienvenidos a la Argentina, te viene esa nostalgia, lo sentís. Cuando vinieron, vinieron sin nada, solamente traían toda la tristeza a cuesta y tuvieron la valentía de llegar acá y hacer una vida nueva. Y entonces nuestro legado es ese, mantener viva toda su historia. Es impresionante imaginar en la venida de ellos, ¿no? De mis abuelos en este caso, es una sensación terrible, emocionante.
es como que me volví acá a la Argentina, por así decirlo, por tercera vez. Acá me vine sola y yo me había venido con mis papás, pero es muy triste, la verdad, dejar a toda tu familia en otro país y venir acá a hacer una vida nueva cuesta un montón. Pensar que mi bisabuelo vino y mi bisabuela vino a buscar un nuevo futuro acá a Berisso, es una emoción terrible, te agarra una alegría, es terrible poder representarlos a ellos que vinieron tanto tiempo atrás y que hoy en día se haga este desembarco tan simbólico acá en la ciudad de Berisso. Acá se ve la verdadera idiosincrasia de los argentinos, de los bonaerenses y de los bericenses, y habla un poco y demuestra lo que es la Argentina y lo que supo ser la Argentina y es, que es un país que abrió las puertas a todos los inmigrantes del mundo. Es lo más lindo que hay porque, bueno, acá tenés muchas culturas de todos los países y bueno, está bueno venir a comer, a pasar una tarde o una noche. En vez de estar en casa por ahí deprimido con todo lo que está pasando, está bueno que vengan a la fiesta del inmigrante y disfruten de todas las comidas típicas y de todos los bailes típicos que hay. Y que no se la pierdan, que está espectacular. Quiero invitarlos a venir, a conocer un poco más de la fiesta, un poco más de las culturas, que es lo principal, lo que tratamos de transmitir siempre. Creo que es el único lugar de la provincia, incluso de varias provincias, bueno, salvo la nacional que la tenemos en Misiones, donde encontrás comidas de distintos países, diferentes bailes típicos, trajes típicos que son hermosos, los mejores ballets de la provincia están acá. ¿Qué tiene la fiesta provincial del inmigrante y por qué tienen que venir a conocerla? Bueno, primero para acercarse seguramente a algunos de sus ancestros. Cualquier ciudadano de Berisso lleva una cuota parte de la sangre de cualquiera de los estanes que vemos materialmente acá constituido, pero también lleva los genes, que eso sí, se lleva en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu.
nuestro plato más típico es la bifana, que es la bondiola de cerdo con cerveza de Oporto. Y bueno, en este caso postre típico no, pero el postre típico de allá es el pastel de Belém, que es lo que más se consume. ¿Han podido probar algún plato típico? Y hemos probado, sí. ¿Qué han podido probar? Shawarma. ¿Y qué tal estuvo? Muy rico, sí. ¿De dónde son? De La Plata. Bueno, ¿primera vez en Berisso, en la fiesta provincial? Varias veces. Acá, que es una especie de lasaña, pero que se hace con berenjenas y papa. Fue uno de los platos ganadores por otra colectividad que, bueno, muchas colectividades a veces tenemos coincidencias entre los platos, ganaron el concurso de comidas. Y tenemos burek, que es como una empanadita, le ponen la forma que quieran, relleno de ricota, acelga, ají y huevo. Compañera, 2018-2019, pertenece a la colectividad uruguaya. Pertenece a la colectividad lituana. Princesa, 2018-2019, pertenece a la colectividad italiana.
Paulímetro. Es nuestra primera princesa. Cuadragésima primera reina provincial del inmigrante. Pertenece a la colectividad. A la colectividad. A la colectividad. Albanesa. Embajadora. Y la capa y el cetro. Bueno, y un lindas felicitaciones. Flamante reina, ¿lo esperabas? Muchas gracias. Perdón por la voz, estoy súper afónica. Pero estoy súper contenta, la verdad que no me lo esperaba. De verdad, estoy muy bien, muy contenta, muy. Muchas gracias, gracias al jurado. Gracias a mi colectividad, a los chicos, a mi familia, a mis amigos, a todos. Muchas gracias por acompañarme siempre. Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy emocionada. Todavía creo que no caigo. Pero estoy acá y digo, qué locura. Yo no, nunca me lo imaginé. Muy contenta, en serio. La verdad que sí, muy emocionante. Un año con mucho trabajo y mucho desempeño de ahora en adelante. Sí, sí, espero poder cumplir bien con todo y poder representar a mi colectividad de la mejor manera. Bueno, por último, quisiéramos conocer un poquito de tu historia personal. Sí, nací en Albania. A los 2 años vine a Argentina con mis papás y mi hermano. Porque, bueno, en el país, en Albania, la situación no estaba muy bien, mucha inestabilidad. Entonces, bueno, mis papás fueron obligados a venir para acá para buscar, bueno, un lugar mejor para vivir, como muchos de los inmigrantes, ¿no? Años atrás. Pero sí, por suerte estuvimos en Berisso y en la ciudad del inmigrante, justamente, y bueno, nos adaptamos muy bien, mis papás más que nada, que llegaron ya de grandes sin saber el idioma, sin tener un trabajo fijo, sin nada, con las manos vacías, y de a poco pudieron salir adelante en otro país. Muy bien, bueno, bienvenida, felicitaciones, y quisiéramos escuchar, ¿hablas el idioma? Sí, más o menos, sí. Bueno, sí. Algo que nos puedas contar en tu idioma natal. Jumfale Minderi Mirmbrema. Significa muchas gracias, buenas tardes. Hola, sí, soy Celeste Claremo Di Pietro y estoy muy orgullosa y agradecida de poder representar a todos los italianos y ahora ser primera princesa de todos los inmigrantes. Es un orgullo y un honor poder tener estos dos títulos que son re importantes para mí y para todos los de Berisso. ¿Cómo fue la noche de la noche? Contanos un poco la experiencia, las pasadas, tus compañeras. La verdad es que fue re lindo. Le quiero agradecer todo a mi abuela y mi mamá, que fueron las que me hicieron animar a presentarme, que yo, siendo media tímida, no quería. Y ellos lograron convencerme y la verdad que fue una experiencia hermosa y estoy feliz de haber vivido todo esto, que es una experiencia que me va a quedar en el resto de mi vida. Y la disfruté al máximo, me encantó.
di lo mejor de mí y estoy agradecida del reconocimiento. Bueno, aparte tuviste la particularidad de vivir en Italia. Sí, yo estoy viviendo durante 14 años en Italia, en el pueblo de mis abuelos, en Abruzzo. Estoy viviendo en la casa en la que nacieron y se criaron mis abuelos y mis bisabuelos. Es un orgullo poder decirlo y contárselo a todos ustedes. Sí, la verdad es algo que es muy feliz para mí. Y mucho orgullo, la verdad, porque la colectividad para mí lo es todo. Me cambió la vida, me hizo hacer amigos, me hizo conocer muchísimo más de la cultura. Y lo que siempre digo, pude lograr que mi abuela recuerde cosas que hacía su mamá que ella no tenía idea. Entonces, al llegar al club y empezar a ver las comidas, a escuchar las palabras, lo que sea el idioma, la verdad que ella cuando lo empezó a recordar, lo pudimos compartir, para mí fue grandioso. Bueno, recién hablábamos que esperabas el momento de tu baile, que es donde vos te sentís bien cómoda. Sí, la verdad, porque como te decía, el baile es nuestro. Entonces, uno lo prepara desde el momento que ya que haya quedado reina, uno lo prepara con ansias, con orgullo. Y la verdad que sí, pasamos con la pasada, la primera, pasamos con el traje que ya era nuestro, pero está después de atrás todas esperando, ansiosas que llegue el momento del baile. La verdad que se vivió muy lindo detrás. Se vivió una alegría cuando te nombraron el festejo de tu colectividad. Sí, la verdad que sí, igual no me lo esperaba en lo absoluto, fue una muy grande sorpresa. Y bueno, siempre la colectividad ahí fiel acompañando desde momento uno y para mí eso es lo mejor que te puede pasar. Familiar, que cada colectividad nos recibió con mucho cariño, nos trataron de la mejor manera y la venimos pasando genial. Nos quedan un ratito más de todo este día y vamos a seguir disfrutando. Una fiesta hermosa y a la que nos gustaría volver. Es una fiesta que no se pueden perder, que cada uno tiene que disfrutar y que realmente se puede aprender algo de cada cultura todos los días, de cada colectividad. Así que esa es la idea, aprender algo nuevo y relacionarse con nuevas personas y nuevas culturas. Gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor.
yo soy polaca e italiana, viste, las dos, pero están todas hermosas, todas. Disfrutando este domingo en familia. Yo nací en Berisso, así que hace años que vengo. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor. Todos los años siempre hacen este espectáculo tan lindo y nada, se da gusto ver a todas las colectividades acá. No, venimos al desembarco, es distinto, al desfile hemos venido ya la segunda, sí, la tercera, claro, vez que venimos. Sí. Seguimos del desembarco en adelante, pero muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy tranquilo, la verdad que muy bien hecho, muy bien planteado. Y un disfrute total para grandes, chicos. Se ven toda la gente, se puede disfrutar, se puede disfrutar. Así que los felicito a todos los belicenses, les digo la verdad, felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, me gusta la española porque mi sobrina representó a la colectividad española este año. Si bien no salió finalista, pero estamos muy orgullosos de ella. Y mi nieta baila para los belorrusos, así que doblemente estamos acá para verlas. Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Y lo sin sentido, por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que sean contadas, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Por un fluir, por lo esencial.
especial por lo que nace, por lo que muere, por lo sentido y lo sin sentido, por lo que hay y nunca hubo, por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Realmente una gran jornada, mucha emoción, una profunda emoción, porque ha sido todo un tiempo de trabajo en el que uno ha visto disfrutar a cada una de las colectividades, y esto es coronar todo ese trabajo que se ha hecho. Así que la verdad que una felicidad enorme. Esto los vericenses lo disfrutamos mucho. Abrimos la ciudad para que vengan también a conocer, que vengan a conocer cuál es la realidad de nuestra ciudad, esto de poder convivir en paz, que podamos mostrar a cada una de las colectividades que pueden convivir en paz. Es el gran valor que tenemos como vericenses. Bueno, para rescatar un fragmento de sus palabras en la apertura, la importancia de mantener vigente y de que los jóvenes, este semillero, sostenga todavía por mucho tiempo más las raíces y la cultura de tantas colectividades asentadas aquí en nuestra ciudad. Es muy notorio. Uno, cuando va viendo el trabajo que hacen en cada una de las colectividades, ve la cantidad de jóvenes, ¿sí? Y eso es parte de la generosidad también de los dirigentes, que han sabido ver en los jóvenes quienes van a tomar la posta, ¿sí? Que van a mantener viva la colectividad, las tradiciones, la cultura, los conjuntos de baile, que son realmente maravillosos, intercolectividades, que también es algo impactante. Así que la verdad que tenemos tanto para mostrar y tanto para disfrutar, que yo siempre digo que se nos ensancha el pecho de emoción y de orgullo de ver que esta fiesta es parte de la identidad nuestra. La verdad que es un orgullo estar acá, un orgullo haber compartido todo esto con Berisso. Las colectividades trabajan muchísimo, desde el más grande al más chiquito. Acá se ve durante todo un mes y medio de fiesta, todo el año trabajando para venir acá a demostrarlo, para compartir nuestra tradición, nuestra cultura, cada uno con su granito de arena compartiendo, y es hermoso y emocionante ver tanta gente que también lo quiere, que lo siente como nos sentimos nosotros, y vamos por eso, por la integración, por compartir, por seguir creciendo como fiesta. Vamos por la 41 Fiesta Provincial de Inmigrante, y la verdad que para mí, para mi colectividad, fue un honor estar presidiendo este año con la ayuda de 25 más, que nos juntamos todos como locos acá en una carpa y sacamos esto que es maravilloso. Y lo sin sentido por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que se han contadas, pero sin huecos. Por lo diverso, por este caos desordenado, con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Sin sentido por lo que hay y nunca hubo. Por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza.